Hola a todos, de aquí el Mugen en un nuevo video de Roblox. Hemos vuelto con Roblox. ¿Por qué? Lo quiero probar. No sé si este video se suba, si se ve bien, pues sí. Si no va lagueado también lo subo. Porque pues este juego lo jugaba hace mucho. Wow. No me acuerdo qué tenía que hacer con el 1. Wow. Espera. Un momento, pero bueno. Pero bueno, acá les traigo este juegos. Pero bueno, un moment. No entendí qué hacer. Donde me voy para lugar a meditar. Supuestamente por acá hay un árbol para meditar. No lo voy a subir tanto como los demás, porque al fin y al cabo, pues no sé, al fin y al cabo eso. No puedo estar aquí todo el rato. Power Statistics. Statistics. What the fuck? Wow. Pero no sé, así es de sencillo este coso. Qué monda. Este man pasa día y noche jugando, ¿qué? Pero bueno, como les decía, pues hoy les voy a subir este, pero les voy a traer ese bala y cosas así. Uy, ahorita ya me estoy aburriendo. Es que este juego aburre, porque pues al final el cabrón es... Ay, más además con este tipo de gente que se aprovecha de uno, weón. No me van a salir del spa. Saben que no tiene vida social y pues... Entonces esa gente está ahí dentro. Esa gente es la que mantiene eso. Bueno, one moment, ya volvemos, va a traer otro juego. Hemos vuelto, disculpenme por la demora, pero pues estamos de vuelta. Como ven, esto es como de Flash o de superpoderes más que todo. Vamos a matar a algunos. Yo normalmente mato a esta gente porque pues a mí me gusta más ser villano. Ahora eres villano. Gracias. Me encanta hacerlo. Si vas corriendo y pegas, normalmente matas de un golpe. ¿Por qué? Por la velocidad. Acuérdense también de recuperar estamina. Normalmente yo lo recupero acá porque cuando no tienes estamina, no tienes vida, literalmente te van a matar ahí mismo si te ven afuera o lo que sea. Entonces evítate esos problemas. Yo te recomiendo que te los evites. ¿Cómo te los evitas? Muy sencillo, te metes a una zona segura. Espera un momento que estoy mirando cómo funciona otra vez esto. Te metes a una zona segura y listo. Cuando te metes a esa zona segura, no te podrán hacer nada. Entonces, cuando vayas así, espera.
¿Por qué la cámara está tan cerca? One moment, porque pues... Ahí se me lagueó un poquito. No veo ni por qué. Pero bueno, esperen un momento. Ah, no me aparece que es. Configuraciones. No me acuerdo cómo iba eso. Hace cuánto que ya no veo. Cómo invertir, estadísticas del rendimiento. Vamos a ver. Listo, ya. Como ven, pues, ¿qué consiste este juego? En volverte muy megapoderoso y que nadie te toque las narices. Tengo la E que es telequinesis y la F que es ahora que soy un antihéroe, ya soy un antihéroe. Bueno, vamos. Como ven, transportarse por tierra de forma normal en este mundo es como... Nah, mejor no. Así. Normalmente estas zonas recargan más rápido el coso. Y para que cargue más rápido debes desactivarlo. Correr también lo recarga, como ven. Y si quieres ser villano, matar a esta gente es lo mejor. Si matas a estos, es lo mejor. Mátalos, eso te servirá a incrementar muy rápido el nivel. Mata gente buena si quieres ser malo, mata gente mala si quieres ser bueno. Y así, así de sencillo. Yo, sinceramente, a mí me da totalmente igual. Me da totalmente igual, sinceramente. Los rayos, esos punticos que ustedes ven que yo cojo, me dan puntos. Listo. Y eso me sirve para subir de la... Normalmente uno se toma aquí horas y horas buscando, pero si te llegas a meter en un servidor que tiene mucha gente, lo bueno es primero farmea, porque normalmente la gente que se tiende a entrar a los servers son gente que ha llevado años jugando este juego. Entre villanos creo que también, sí, nos podemos matar entre villanos y todo. Así de malos somos. En serio, pero de verdad me recargo. Ya me recargué sal, pues, perro. Me mató. Si sí, ustedes no quitan que los maten, matarlo lo rebaja de nivel a 1. Uff, me dio 2 puntos. Ay, hace cuánto que yo nunca. Uno antes no lo regeneraban aquí. Pero pues si eres como yo, que es es Flash, no importa. Podrías escogerte a Superman para volar y pues la habilidad de Superman para volar y todo eso, pero ya eso queda tu decisión. Ah, no, estoy matando a los malos. Si mato a los malos, dejo de ser malo. Esa es la única falla que yo le estoy viendo a eso. Pues que si eres malo, tú eres con quien matas. Estas zonas seguras son las más importantes. Entonces, si quieres tener alguna por ahí para ti, debes acordarte de dónde se encuentra. Porque así te evitas que te pateen el trasero. También, cuando están rojos, tienes que quedarte un rato quieto
para que como que comience a cargar, y cuando comience a cargar como que camina. Eso también ayuda a que eso suba. Como ven, yo corro muy rápido, entonces el personaje va a ser más difícil de controlar, pero pues eso es lo bacano. Si ven que hay veces me pero tardea, pues sinceramente es normal. Creo que lo perdí. Hablo ahí. Es que vea que esa gente es muy fuerte. Pero también los puedes matar. ¿Cómo así? Tú también tienes la capacidad, aunque seas un poco más débil que ellos, de ganarles. Porque ellos pueden ser, llevar más tiempo que tú jugando. Pero no significa que tú seas menos fuerte. Solamente que ellos, si te agarran, te matan. Entonces, pues yo no juego bien en... Normalmente los villanos entre nosotros nos atacamos. Uf, es que vea, un golpe y me tumba. Pero es normal, obviamente. Por ejemplo, tú puedes subir esto, puedes subir esto. Yo tengo super velocidad y yo lo que hago es actualizar y actualizarse. Pero yo también me tengo que dar puntos de fuerza. ¿Para qué? Para que cuando mis golpes los mande. Normalmente yo siempre mi habilidad, esta que es de correr, la subo al tope. ¿Por qué? Yo doy un golpe de estos corriendo y la fuerza se incrementa, creo que un doble o un triple, pues dependiendo también de la potencia de la corrida. Pero yo así esta potencia le meto un golpe a cualquiera y pues eso, literalmente los dejo nada. También suban la estamina. Sí, dependiendo de la habilidad, pues creo que todas las habilidades van a utilizar estamina, entonces acuerden de subir la estamina un montón. Porque la estamina evitará que ustedes tengan que hacer estos descansos tan molestos que ustedes ven que yo estoy haciendo. A ocultar allí abajo. Y pues sí, ya vámonos, que ya descansé. ¿Cómo encerrarte a ti mismo en una zona que ni conoces? Parte 1. Pero pues eso. Aparte, no les he traído los que les dije. Porque... Ahí, como ven, él como que tiene un apuntado automático. Y hasta que no matas al que estás apuntando, no sé, no dejar de tenerlo apuntado. Normalmente, si quieres atacar a tus compañeros, lo puedes hacer. Pero si eres un Flash, como yo, tienes que correr para dar los puñetazos más fuertes. Porque si no, no vas a hacer nada. Literalmente, lo que yo te recomiendo es estar constantemente corriendo. Cuando un Flash deja de correr, deja de tener sus poderes prácticamente. Entonces, corre. Yo no sé por qué no me funciona aquí la mano. Momento, que tengo que quitar esto, tengo que tirar esto para allá. Sí, ya me está funcionando. Siguen 100 y punta. Esos manes me deben de quitar 60 y algo. 100 o más. Entonces vean, me quita la habilidad, corro y entonces vean cómo comienza a subir poco a poco. Ahí comienza a subir ya. Listo, y vuelve. Vamos. Cuando siempre revisen su estamina y eviten perderla cuando están en pelea, porque me ha pasado. Y este está muerto directamente, o sea, ya no puede hacer nada, perdió prácticamente. Pero bueno, les mostré un poco el juego
intentaré traer muchos tipos de juegos distintos. Espero que alguno les guste. Si les gusta, me avisan. Pero como sea, yo soy Mugen Oyami. Espero que les haya gustado. Den su like, sumen su me gusta, compártelo para más. Nos vemos en la próxima y adiós. Chao, chao.